Hello, good afternoon. Hi, Carlos, Walter, Danny, how are you doing? Very good. Good. Resting at Hello. home? Yes, at home. Awesome, fantastic. Nice meeting you, and thank you for being on time. 5 minutes after. 5 minutes before. Before. Yeah, before. That's good because Before. you are practicing previous vocabulary, so that's fine. Okay. Muy bien, vamos a dar inicio en honor a los que están puntualitos, ¿verdad? Que solo son tres, esto me está preocupando ya. Entonces, vamos a dar inicio. Mi nombre es Flor Guerrero. Me presenté previamente en el chat con ustedes. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Y esperando que los demás se vayan uniendo conforme vayan pasando los primeros minutitos. Vamos a ver, quisiera saber, Walter, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué quiere aprender inglés, Walter? Hola, hola. Hola, Walter. Hola, ¿me escuchas? Díceles. Sí, se te escucha. Sí. El motivo de estar acá es por, o sea, queriendo superar, querer aprender un idioma de que la verdad es bastante usado y es bastante bueno, o sea, tenerlo. Y es algo que me llama la atención, o sea, siempre había querido, pero a veces por nuestro trabajo, que se nos complicaba asistir a una escuela, ¿verdad? Ahora que tenemos la oportunidad, pues la empresa nos ha brindado y gracias a ustedes por tomar en cuenta, aquí estamos, siempre con las ganas de aprender esto, la verdad, y muy agradecidos. Con todo gusto, Walter. Gracias por sus palabras y pues qué bueno que es por superación personal, ¿verdad? Y a la vez al parecer está cumpliendo un sueño, algo que siempre había querido hacer. Vamos a escuchar a Carlos Mendoza. ¿Por qué quieres aprender inglés, Carlos? Hola, pues creo yo que al igual que Walter, este es puro crecimiento personal, buscar mejores oportunidades, pues, y obviamente, pues, es un idioma universal, pues, y sería agradable, pues, poder manejarlo, ¿verdad? Excelente. Muy bien, muchas gracias por compartir, Carlos. Vamos a escuchar a Dani Manzano. ¿Por qué quiere aprender inglés, Dani? Pues, la verdad, siempre que escucho, bueno, siempre que he escuchado que hablan muy interesante y a la misma vez me sentía triste, ¿vale? Por no poder entender. Y siento que esta es una gran oportunidad que pocas veces llega y no podía dejarla pasar, pues, y la verdad que primero porque yo quiero conocer y saber más sobre el inglés, que me gusta, siempre me ha gustado. Y lo segundo es porque obviamente, ¿verdad? Ya con ese idioma uno ya abre muchas puertas, tanto laboral como muchas barreras que a veces se tienen y uno las puede, como decir, como sobrepasar esas barreras. Y es una superación personal que a la larga es algo bueno porque yo puedo compartir con mi hija, con mi esposa y la verdad que es muy importante para mí. Excelente, Dani. Qué bonito que también es no solo una cuestión personal, sino ese deseo de querer comprender qué está diciendo otra persona, el sentirse esa impotencia de no poder participar, ¿verdad? En las conversaciones, de solo a veces nos dicen algo y solo como que no sé qué me dijo. Entonces, sí, y la cuestión familiar, ¿verdad? Poderle ayudar a sus hijos a sus tareas, porque qué triste es que le diga, papá, necesito ayuda con esta tarea de inglés y usted diga, no te puedo ayudar. Entonces, qué bueno, también para la familia, superación laboral, personal. Muy bien, gracias por compartir, Dani. Vamos a escuchar a Marlon. ¿Por qué quiere aprender inglés, Marlon? No, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera aprender inglés porque principalmente me gusta. Desde pequeño yo miraba lo que era mi primo que se ponía a estudiar y yo me ponía con él, ¿verdad? A escucharlo y todo eso. Pero
Nunca se me había dado la oportunidad así al 100, ¿verdad? Porque problemas personales o otros problemas. Pero hoy que tengo la oportunidad, sí, no la pienso desaprovechar, ¿verdad? Y gracias a ustedes por brindarnos la oportunidad también, ¿verdad? Y también por razones de mejor superamiento, ¿verdad? Porque ya con base en inglés ya hay más oportunidades, ¿verdad? Y pues nada más, porque me gusta, ¿no? Excelente, claro, qué bueno y muy importante que le gusta, ¿verdad? Que le llama la atención y que está tomando la oportunidad. Gracias por compartir, Marlon. Armando, cuéntanos un poco por qué quiere aprender inglés. Uy, parece que se le fue el audio, algo pasó. Armando. Vamos a darle chancecito, Armando. Y tengo a Brian. ¿Es Brian? ¿Lo estoy pronunciando bien? ¿Brian? Bueno, no sé si está ahí Brian o solo se ha conectado. Armando, ya está listo. Armando, no sé si se ha congelado. Bueno, gracias a los que pudieron compartir, ¿verdad? Quiero pedirles que mantengan su objetivo en mente siempre. No se desanimen, por favor. Siempre sigan adelante y por ningún motivo vayan a perder el objetivo de vista, porque no es algo imposible y ahora pues más fácil. Están en su casa, no tienen que trasladarse, no tienen que ir en tráfico, no tienen que gastar absolutamente nada. Solo poner el deseo y su participación, ¿verdad? Que es muy importante. Bueno, acerca de mí, les cuento un poco. Ya me presenté en el chat. Mi nombre es Floridalia Guerrero de Flores. Yo soy maestra de inglés graduada de la Universidad del Salvador en el 2005, ya hace un ratito. Tengo 17 años de experiencia en el campo de la educación, de la enseñanza del idioma inglés y tengo 3 años de experiencia en call center. Dándose cuenta, ¿verdad? Lo que más he hecho en mi carrera, en mi vida profesional, es dar clases de inglés, que es lo que a mí realmente me gusta. Y pues con un poquito de experiencia también en lo que es call center. En los últimos años, me vi obligada debido a la pandemia. No es algo que me agrade, pero tampoco me desagrada. Sí estuve en Telus, estuve 4 meses, no era sano para mí, me salí, no me gustó. Y luego apliqué en The Office Gurus y ahí he estado un poco más de 2 años con The Office Gurus. La cuenta me gustó y pues nada es imposible. No sé si tienen alguna pregunta o duda ahorita antes de que empecemos con los lineamientos. No. De mi parte, no, a menos que tenga ahí alguien alguna duda. No, de mi parte está muy bien. Ok, muy bien. Entonces, solo como recordatorio, ¿verdad? Conectarse. La miren siempre, si en la manera de lo posible yo la abro 5 minutos antes por cualquier inconveniente para que no les vaya a afectar, porque el internet no carga, porque no les funciona el audio. Entonces tienen esos 5 minutos para que ustedes hagan todos los arreglos necesarios para que no les vaya a afectar en su tiempo de conexión, porque esto funciona. Ustedes tienen un par de cosas que cumplir para poder completar el curso y obtener su certificado, ¿verdad? Su diploma. Una de ellas es su asistencia. Su asistencia son 60 minutos. Si es menos, eso le va a afectar. Esta herramienta Zoom genera un reporte en el cual se refleja el tiempo que usted estuvo conectado. No es que ya me conecté, ya me vieron, ya dije present, adiós. En ese momento que usted se desconecta, el tiempo para. Y eso le va a afectar a usted al final cuando empiezan a hacer la auditoría del tiempo que usted se conectó. Entonces, por eso 5 minutos antes yo abro la meeting, ya el tiempo empieza a correr. Si usted tuvo problemas en esos 5 minutitos, no se preocupe.
¿verdad? No le va a afectar. Y es para eso que la dejo 5 minutos. A veces estoy igual yo preparando cosas, arreglando mi micrófono, lo que sea que haya que arreglar, enviándoles las presentaciones o lo que sea, lo hago en ese tiempito para no estar haciéndolo a media clase y perder tiempo. Eso es con respecto a la asistencia. Tienen que estar, por favor, las 2 horas completas. Pasamos lista de asistencia 2 veces, se hace el chequeo 2 veces en cada meeting, pero el tiempo queda registrado en el reporte de Zoom, el cual luego es auditado por el personal administrativo de inglés corporativo, que es su proveedor, y también de INSAFOR, que es quien está patrocinando sus clases. Así que eso es en cuanto a la asistencia y se les habló de un 80%, pero eso es por alguna emergencia. Por favor, no vayan a pensar de que, como tengo un 20% para faltar y hoy hay un partido, me quedo viendo el partido, ¿verdad? Y luego resulta que usted se informó y perdió clase y esa sí era una emergencia. Entonces ahí ya se afectó totalmente usted con su porcentaje de asistencia. Máximo podría faltar a una clase por una real emergencia. Y no hay excusa que estoy en el trabajo, que todavía no he salido, que tengo reunión, que voy en tráfico. No, ¿verdad? Solo es por una real emergencia que usted tiene ese margencito, pues porque cosas pasan, que si nos enfermamos, que si fue algo familiar, algún evento. O que de repente hay cortes de energía y pues ni modo. Entonces, por esa cuestión, por esas eventualidades, se les da ese pequeño margen, ¿verdad? ¿Alguna duda con lo de la asistencia? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Ok. Bueno, entonces eso. Ahora, con respecto a las clases, les agradezco, todos están con su micrófono en mute. Así debe permanecer, a menos que ustedes quieran preguntar algo o participar. Cada vez que ustedes participen y cuando ya pues hicieron lo que tenían que hacer, asegúrense de ponerlo en mute, porque de repente hay ruidos externos que nosotros no podemos controlar. Que si el vecino está triste y está con los temerarios a todo pulmón, no podemos ir a decirle que apague su música, o de repente los perritos se empiezan a ladrar, o de repente pasa el coaster a toda velocidad. Entonces, ese ruido interrumpe la clase, ya no nos deja escuchar a los demás. Entonces, mantener el micrófono en silencio sería lo más sano. De repente vamos a hacer repeticiones y ustedes lo van a hacer con el micrófono apagado. ¿Por qué? Porque se va a escuchar diferentes velocidades. Entonces se va a oír un solo desorden y no nos vamos a escuchar bien. Así es que por ese motivo vamos a hacer algunas prácticas con micrófono en mute. Yo le voy a indicar. Y cuando sean participaciones que yo diga necesito 2 voluntarios para este diálogo, ahí sí habilitamos el micrófono, los que vamos a participar, terminamos y lo volvemos a silenciar. Igual con la familia, ¿verdad? Pedirles que nos dejen estas 2 horitas solos, que no nos estén llegando a buscar para preguntarnos a dónde dejamos las tortillas o etcétera. No, estas 2 horas yo no existo, ¿verdad? Y me dejan aparte, tomo mis clases y luego dispongan de mí, ¿verdad? Pero durante estas 2 horas díganle a su familia que no nos interrumpan. Otra cosa, sé que están en su día de descanso. Pueden de repente tener ganas de un cafecito, de agua, sí se puede, pero traten de mantener el orden de una clase normal, ¿verdad? No vayan a salir que porque la clase es viernes o porque estoy haciendo calor y vayan a sacar una cholotona, ¿verdad? No, por favor. Un su cafecito, that's fine, un su vasito de agua, it's fine. Acuérdense que estos videos son de repente auditados por INSAFOR y que también los subimos a YouTube, ¿verdad? Entonces, tratar de mantener el orden y el decoro de una clase normal, ¿verdad? En ese sentido, no faltarse al respeto, no usar vocabulario inapropiado, ¿verdad? Porque si no, nos van a bajar el video y nos van a hacer repetir la clase. Y saben que repetir una clase, especialmente en las condiciones de que tenemos que ustedes solo descansan 2 veces a la semana, hay que esperar
SINSAFOR nos autoriza durante la próxima semana y se les va a alargar más su proceso. Así que no queremos que nos vayan a botar algún video o que nos vayan a rechazar y nos hagan repetir la clase. Evitemos eso y colaboremos, ¿verdad? Ahora, Héctor no escucha nada, dice. Igual tenemos una herramienta que es el grupo, el chat de WhatsApp. No sé si todos ya se unieron al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Ok, excelente. Esto no es para mandar cadenas de oración o para ver, ¿verdad? Hey, gente, estoy vendiendo sopa de pata los domingos, hacer algún tipo de negocio. No, es nada más para fines educativos. Si usted de repente encuentra un video, mira, encontré un video del verbo to be, lo voy a compartir, hágalo. It's okay. Siempre que esté relacionado con la clase o algún contenido o algo educativo pues lo que el objetivo que es aprender el idioma inglés, puede compartirlo, claro que sí. Preguntas igual las puede hacer por ahí, ahí están el personal administrativo. Si es una pregunta referente a su nombre en el diploma o papeleo, inscripción, no les puede ayudar yo porque no estoy familiarizada, pero ahí están ellos, le pueden asistir. Yo les puedo ayudar con algo de explicación de algún tema, etcétera. Y también hay personal técnico que les puede asistir si tienen algún problema con la plataforma. Para eso está el grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp, yo les compartí dos archivos antes de la clase. Si lo ven, uno es el material que ya debieran de haber descargado de la plataforma y el otro es mi guía de clase. En la guía de clase van a notar algunas diferencias. Son ejercicios extras que yo voy a ocupar en la clase y por eso se los he enviado para que ya lo tengan ahí a la mano. Son cinco unidades y solo tenemos 4 semanas para finalizarlas. Significa que en una semana, entre hoy y mañana, por ejemplo, vamos a cubrir una sección entera, la sección 1, y vamos a empezar la sección 2. Imagínense qué importante es. Si usted pierde una clase, va a perder un montón de contenido y de práctica, porque el programa, pues, así debe de ir. Vamos a cubrir sección 1 y empezar la sección 2. En esto, ustedes tienen que estar participando activamente. Se les pidió que la cámara esté encendida, ¿verdad? Porque de repente, pues solo se conectan y empezamos. Fulanito, fulanito responda, fulanito participe, fulanito, y el fulanito no está, no sé qué está haciendo. Entonces perdemos tiempo queriendo que esta persona participe y el objetivo de estar con un facilitador guiándolos es que ustedes puedan practicar, poder ver de ayudarles y que mejoren, ¿verdad? Porque si usted no participa, si yo no lo oigo hablar, ¿cómo le voy a ayudar con su pronunciación? No tengo ninguna manera, solo con su participación. Entonces, por eso es importante que estén activos, participando. ¿Alguna pregunta? No. La plataforma, ya todos tienen acceso a la plataforma. Aquí estoy compartiendo mi pantalla, pueden ver. Sí, Y está, mira. sí. Ok, good. Thank you for confirming that. Aquí tienen, esta es su plataforma. Aquí están los videos, el contenido, etcétera. Vamos a empezar acá en la sección 1. Aquí está el nombre de la sección. Ahí es donde vamos a ver algunos videos, algunos audios, etcétera. Y tenemos esta partecita que dice discusión. Esta pueden participar ahí, pero no es como que obligación y tampoco es evaluado. Pero si, por ejemplo, ahora vimos el verbo be o decir, so my name is, pueden escribir aquí. Solo lo que tienen que hacer es añadir una publicación y usted pone
Hello, my name is Danny, my last name Manzano. Okay. Oh, hi, my name is Marlon, my last name is Hernández, o my last name is Peñate, etc. Ustedes pueden poner publicaciones acá y qué hacemos nosotros, de repente las vemos y decimos, ah, ok, vamos a reforzar tal tema porque vi algo ahí que hay que mejorarlo. Entonces, esto solo lo usamos nosotros como para algún diagnóstico, hacer algún repaso. Esa es la discusión que aparece abajo de cada video. Luego, estos que tienen el lapicito, los knowledge check, sí son evaluados. ¿Ok? Usted hace clic ahí, lee las indicaciones y empieza a responder según lo sea necesario. ¿Ok? Y se pueden adelantar todo lo que quieran. Si se adelantan es mejor, porque si ven que usted no progresa en la plataforma, porque también hacen auditorías, puede tomarse como un abandono. Entonces, decir qué pasó, por qué no está haciendo los ejercicios o tiene algún problema, pero notifiquen cualquier cosa y traten de avanzar. Otra cosa importante es que los ejercicios son corregibles. Por ejemplo, si yo me equivoqué, yo di enviar y acá me salió mala mi respuesta, yo la puedo corregir porque yo quiero llegar al 10, yo no quiero 8. Entonces, la corrijo y ya me saqué 10 y ya así la dejo. Lo pueden corregir. La plataforma está accesible 24/7. Usted puede completar, trabajar en ella, hacer sus ejercicios en cualquier momento. Y para ver su progreso, puede hacer clic acá, donde dice progreso. Esto le da un mapa de cuánto usted da. Como no he hecho nada, ahí todo me aparece al 0%. Estos se van llenando las barritas a medida que usted va trabajando las secciones, los tareas, los homework de la sección 1, de la 2, 3, 4, del 5. Hay un midterm exam, que este me parece que está después de la sección 3. Tenemos un examen. Y luego tenemos un examen al final del módulo también. Todo esto está en la plataforma. Igual, si ustedes quisieran hacer el examen antes, lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Ok, gracias. Manual del participante. Acá es donde pueden ver su manual y descargarlo. Simplemente hacemos, lo vemos acá y acá pues aparece abrir archivo, lo podemos abrir, imprimir o solamente descargarlo o lo descargan. Lo imprimen a como sea su conveniencia. Aquí pueden ver, son cinco secciones las que vamos a cubrir. ¿Ya todos lo descargaron su manual? Ok, Sí. muy bien. Ahora, con respecto al manual, si ustedes se fijan aquí en la sección 1, tenemos los videos básicamente de las conversaciones. Déjenme un momento que está pensando en cargar. ¿Alguna pregunta que la plataforma carga? No questions. Ok. Bien. Vamos entonces a esta partecita. Acá tenemos un video, es una conversación y lo vamos a ver luego. La conversación está en su manual, pero a veces yo necesito hacer pausa en el video para que ustedes repitan. Y lo que sucede es que si estoy haciendo pausa, play, pausa, play, pausa, play, el video se queda trabado y entonces empieza a darme problemas. Yo tengo los audios en una versión diferente. Vean acá. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok, aquí si ven dice, nice to meet you. My name is Jennifer Miller. Hello, my name is Cole Ora y tenemos dos personas. Ahora les voy a mostrar el de material que descargaron para que ustedes vean que es exactamente lo mismo porque no queremos como malentendido, ¿verdad? Aquí ven, I'm Jennifer Miller. Hello, hi, my name is Michael Ora. So es lo mismo, pero van a ver que los dibujitos son un poco más como más modernos. Se ven un poco más clarito las letras y todo, y puede que haya alguna variación en alguna palabrita, porque la versión que está ahí es
3 y yo tengo la 4, la cuarta edición. Lo mismo los ejercicios de listening que están en el material que han descargado, no están todos en la plataforma. Solo tenemos los conversaciones. Entonces, para ejecutar los listening, yo les mandé una presentación de PowerPoint y puede que sea un poquito diferente de su material que. Entonces, sí, lo que pueden hacer es, si está en sus posibilidades, también imprimir el PowerPoint. Y si no, pues no pasa nada, no es obligación, pueden trabajar en su cuaderno. Ya les mandé el PowerPoint al grupo de WhatsApp para que también lo tengan a la mano y podamos trabajar con ello. Any question? No questions? Okay. ¿Habían antes tomado clases usando Zoom? No, por lo menos yo nunca. No. No, 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 nunca. Ok. Zoom es una herramienta casi que nos permite hacer muchas cosas que hacemos en el salón de clase. Por ejemplo, si usted quiere participar y levanta la mano, probablemente yo no lo vea porque estoy viendo el chat de la meeting, estoy buscando algo que les quiera proyectar, etcétera. Entonces hay un botoncito donde dice participantes, hay unos muñequitos y ahí puede, le aparecen unos que dice levantar mano si lo tiene, ¿cómo se llama? Si lo tiene en español va a aparecer levantar la mano y si no le va a aparecer raise hand. O si no les aparece donde están los tres puntitos. Cuando lo encuentren me dicen. Levantar la mano o raise hand. Puede que les aparezca en participantes en los tres puntitos. Sí, se puede ver. ¿Ya? Do you find it? Can you raise the hand? ¿Pueden levantar la manita? Ok, ahí está Carlos Hamilton Josué. Muy bien. Dani ya encontró la manita A mí no también. me parece. Ayúdenle a Marlon, ¿cómo la encontraron? Ahí está a la par de chatear, dice reacciones. Dale donde dice reacciones. Y ahí te dice ahí bajar la mano, subir la Ah, mano. ya, Ahí. gracias, 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 gracias. Bueno. Excelente, entonces lo encontraron en reacciones, ¿verdad? Ahí está la manita. Entonces, cuando ustedes ponen la manita así, yo lo veo en la pantalla y me aparece la lista de personas que tienen la manita levantada. Esa manita la pueden levantar cuando quieran participar, cuando quieran hacer un roleplay en las conversaciones o decirnos las respuestas que ustedes tienen, o cuando tengan alguna pregunta, levantan esa manita. No se vayan a quedar con ninguna pregunta, ¿ok? Hay otra cosa que hacemos con estos botoncitos y lo vamos a ir viendo poco a poco es breakout rooms, porque también podemos trabajar en grupo como se trabaja en alguna clase normal, ¿verdad? Podemos hacer grupos de trabajo para que ustedes practiquen o para que hagan algún ejercicio específico en grupo. Entonces, les va a aparecer un mensajito cuando hagamos los grupos que dice join o unirse. Entonces ustedes van a quedar en un grupo, solo tienen que darle join o unirse. Luego, cuando ya sea tiempo de que regresemos todos y nos veamos en la sección principal, les va a aparecer un mensajito que la sección va a cerrar en 60 segundos. Eso es para que usted guarde lo que estaba haciendo o para que termine la conversación, si todavía estaba practicando speaking, usted tiene 60 segundos, no solo se vaya, uy, ya no llama salud y ya me salí. No, les da tiempo y automáticamente los saca y los trae a todos de vuelta a la sección principal. Así que eso va a ser cuando trabajemos en grupo y poco a poco vamos a ir descubriendo porque también pueden agarrar ustedes el control de la meeting y escribir en lo que se está viendo en la pantalla. Eso lo vamos a ir haciendo poco a poco. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. ¿Sí? De lo que nosotros vamos a estar haciendo, va a ser
ahí en la plataforma o estaremos haciendo, digamos, como dictados o algo así, manualmente? Gracias. El trabajo de la plataforma, ese lo van a hacer ustedes, digamos que solitos. Y en la clase, en las secciones, nosotros vamos a practicar los diálogos, vamos a desarrollar los ejercicios del manual y también vamos a practicar pronunciación, listening, vamos a hacer oraciones, escribir, etcétera. Y también ampliar el tema. ¿Alguna otra pregunta? No questions. Ok, acuérdense de que tienen que entrar con su nombre, porque si yo nada más en el, ¿cómo se llama? En el reporte de Zoom aparece el nombre del dispositivo, si dice Samsung, si dice Huawei, iPhone, no sabemos quién fue la persona que entró a la meeting. Entonces, cuando ingresen, tienen que poner su nombre. No sé si necesita ayuda, compañero. Solo dice Lenovo. No sé su nombre. Trate de cambiar el nombre. Pone su nombre como aparece en el DUI. O si necesita ayuda, me avisa para yo ponerle el nombre. ¿Ok? ¿Pregunta? No question. Okay, so let's begin. Manuel, do you have any question, Héctor Manuel? Sí, yo hace poco logré tener acceso al audio. No he estado escuchando todo lo que usted estaba explicando, así que con eso creo que tuve problemas con el audio, pero con algunos de mis compañeros, como estamos un poco cerca, a ellos les voy a preguntar, porque no sé si se voy a llegar a interrumpir para que me pueda medio explicar. Gracias. Ok, bueno, Manuel, básicamente es lo que les habían explicado en la meeting que tuvieron con el coordinador. Y igual, Héctor, cuando tengan problemas así, vamos a agarrar a Héctor como ejemplo. Perdón, Héctor, pero ajá, de repente usted tuvo problemas y pasó media hora con problemas, pero estuvo conectado. Entonces, sí. Eso lo importante es que Héctor va a aparecer sus 60 minutos conectado como debe de ser. Luego Héctor puede venir y agarrar donde les mandaron varios enlaces, ¿verdad? Hay un enlace que era para unirse al grupo de WhatsApp y hay otro enlace que dice YouTube Playlist. Ese enlace que dice YouTube Playlist, si usted hace clic en el enlace, lo lleva a la lista de sus clases. Entonces ahí Okay. le va a aparecer la primera clase, que es la de hoy. Esta la subiría ahora mismo, ya mañana la van a ver, para que usted pueda ver la clase nuevamente si necesita practicar o si se perdió la primera parte y quiere ver qué es lo que se habló. Ahí lo puede ver en el video. Ahí quedan guardadas en esa playlist de YouTube a la cual ustedes tienen el enlace. Okay, gracias. Ok. Marlon tiene la manita levantada. ¿Tiene alguna pregunta o se quedó ahí congelada la manita? Nada, se fue la manita. Ya me pareció. Ok, entonces, si la bajan. Y luego, compañero de dice Lenovo, ¿necesita ayuda o hay alguna pregunta? Hola, no le escucho. Hoy me escucha. ¿Me escucha? Sí. Yo me llamo Marvin Arnoldo Caballero. No sé si me puede, porque dijo que podía arreglar ahí el nombre, ¿verdad? Ok, Marvin Arnoldo Caballero. Ahorita le cambio Sepa. El nombre. Sí, por okay. favor. Thank you, Marvin. Listo. Carlos, vaya, gracias. Questions. Hola, hola, no me quedó muy claro la parte donde teníamos nosotros que hacer como un login, colocar nuestro nombre. Cuando ustedes accesan a la meeting, ahí le pone entrar como y ahí pone su nombre.
Porque si usted solo le da entrar o ya queda como el nombre del dispositivo con el que entró. Okay. Any other question? Okay, if there are no more questions, we're going to start with the class. I'm going to try to speak as low as I can, but if you need me to speak more in Spanish or lower or repeat again what I'm saying, just go ahead and tell me and I'll be glad to assist you. Okay, so this is the first video that we have in the platform together. And then we're going to practice. So let me share audio with you. We're going to watch the video. So let us be on mute. We're going to listen, watch, and if you have any questions, we will discuss them later. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, now we watch the first video and we're going to practice. But before we start practicing this conversation, did you find any new vocabulary, new word? Vocabulary questions? Okay, then I ask you, if you don't ask me, I'm gonna ask you. So what is again? What does it mean? Again, what does it mean? ¿Qué significa again? Es como decir nuevamente o exactly. Repetirlo. Correct. Repetir nuevamente. Okay. So, what's your last name again? ¿Cuál es tu? What is last name? What's the meaning of last name? Como no, el apellido, anterior nombre. Apellido. Ajá. That's apellido. Last name again. ¿Cuál es tu apellido de nuevo? So, okay, and she repeats, it's Miller. Okay, so very good. Now, as you can see here, it says first names. Es como su primer nombre, right? Or first names. And then you have last name, that is apellido. Tener apellido. As you said. Yes, okay. So now we're going to listen to this conversation and I'm going to make a short pause after each interaction. Okay. Voy a hacer una pausa después acá, por ejemplo, donde él termina Uta, para darle tiempo a usted que repita. Una cosa muy importante es, primero relájese y escuche, y después repita, porque si queremos ir a la par de la grabación, entonces ahí es donde nos vamos a perder a la pronunciación de las palabras. So, este como lo vamos a hacer todos juntos, lo vamos a silenciar, pero usted dígalo en casa, ¿ok? Y luego lo vamos a hacer en... Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1, Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too.
I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, how was it? Was it easy, difficult questions? That's a piece of cake. All right, so we're going to practice, but you will change the information. Vamos a cambiar la información y acuérdense que la entonación es bien importante. No vamos a leer como si estamos leyendo el silabario, sino que vamos a ir haciendo las pausas. Por ejemplo, decimos, hello, hay un punto aquí, ¿verdad? Una pequeña pausa y luego terminamos acá. Veamos, también hay una pregunta acá. Entonces tenemos que hacer la entonación de pregunta. Y acá, I'm sorry, what's your last name again? Para que sonemos natural y aquí no nos dejamos de pena, ¿verdad? Tienen que entonar because it is important. So you say, what's your last name again? Like question, intonation for question. Okay, so we're going to practice this conversation, but we're going to change the information. You have to use your own information. For example, here, if I start, si yo empiezo, if I start, I say, hello, my name is Flor Guerrero. I don't say Michael Ora, so I say my information. Is that clear? Clear. Okay, now I need two volunteers to role play. Two volunteers, you can raise your hand. Okay, I have Marlon Omar and Danny Manzano. Okay, let's listen to them. Yo llevo lo primero, sería. Okay, Marlon, and then Danny continues. You can unmute your microphone. Unmute. Okay, Danny. There you go. Action. Hello, my name is Marlon Saez. Hi, my name is Danny Manzano. It's nice to meet you, Danny. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your name again? What's your last name again? It's Manzano. Okay, very good. Excellent. Very good. Nice for the two first participants in this class. Good. Now, you can change roles. Ahora empieza Danny. Danny, you start, and then Marlon. So you change. Okay. One important Hello. Thing before you start. Remember, say my name. Name. Tenemos que cerrar ahí. My name is. Y ahí como que se une. My name is. My name is. My name my is. Name is. My name is. Relájense. My name is. My name is. Okay. Yeah. Excellent. You get it. Okay. Go ahead, Danny. Action. Okay. Hello. My name is Danny Manzano. Hi. My name is Marlon Saez. It's nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Saez. All right. Excellent. Did you notice something? ¿Notaron algo? A ver, clase. ¿Qué notaron en esta segunda? Hubo mayor fluidez. Fue un poco más natural. Mayor fluidez, se oyó más natural. Excelente. Ya ven que sí lo notaron. Entonces, eso es práctica. Y aquí podemos poner a prueba y decir, es cierto que la práctica hace al maestro. Entonces, si ustedes se les dan 10 minutos para que practiquen una misma conversación, no digan, ay, ya lo dije dos veces. No. Hágalo cuantas veces sea necesario, cuantas veces le dé el tiempo, porque entre más lo repite, la lengua se destraba, va sonando más fluido, usted se relaja
y lo va haciendo mejor, más natural. Entonces, para eso es importante que no se pierdan sus clases y que participen activamente. So, thank you so much. Do we have two more volunteers? Two more? Dos más. Okay, Carlos Mendoza and Armando Zumba. Como no volunteer, so I choose my victims. Okay, let's listen to Carlos Mendoza and Armando. Hello, you can start, Armando. Okay. Hi, my name is Armando Zumba. Se le fue el inter a Carlos. Okay, Marlon Alberto, continue. Hi, my name is Marlon Peñate. It's nice to meet you. Marlon. I'm sorry, but your line is breaking. It's Zumba. Okay, excellent. Thank you so much. I noticed that this question is like, nos trabamos un poquito ahí. So you say, what's your last name? Again, what's your last name? Again. What's your last name again? What's your last name again? You got it? Okay, Marlon, questions? Una pregunta. Ajá. En esa parte que usted dijo, what's your last name again, ¿se dice corridito o en pausa? ¿Cómo? Okay, okay. Este un solo, pero yo sé que al principio tal vez cuesta un poquito. What's your last name again? What's your last name again? Muy bien, excelente. Ya ve, ni siquiera leyó. ¿Por qué? Es bueno no leer, porque nosotros tendemos a hacer lo mismo que en español, decir palabra por palabra. Es donde sonamos como robotitos. What's your last name again? No, what's your last name again? Solo escuche. A la primera sí es bueno que leamos, ¿verdad? Pero luego solo así como lo escuchamos y nos dejamos ir. What's your last name again? What's your last name again? Porque si estamos leyendo, a veces incluso pronunciamos así como lo estamos leyendo. Entonces, al principio sí hay que leer para identificar las palabras, pero luego solo escuchamos y repetimos. What's your last name again? What's your last name again? And you continue practicing. And remember, están los audios en la plataforma y también queda en la clase por si quieren volverlo a practicar. So now, important. ¿Hay alguna o dos más participantes o seguimos? Two more volunteers? Yo puedo participar. Okay, Hamilton, thank you so much. And who wants to help Hamilton? A volunteer to help Hamilton? Puedo participar. Danny, oh, Héctor. Okay. Héctor? Okay, Héctor. I find star, Héctor. Hello, my name is Hamilton Sigüenza. Héctor Ramos. It's nice to meet you, Héctor. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Ramos. Now change. Okay, thank you. Mr. Ramos, you start. Is Ramos. Ajá, ahora change. You start. Ahora usted empieza. Okay. Hello, my name is Héctor Ramos. Hi, Héctor. My name is Hamilton Sigüenza. Nice to meet you, Héctor. Hamilton. No, perdón, nice perdón. Hamilton.
It's nice to meet you, Hector. Nice to meet you too. I'm sorry. Que se me dificultó un poco esta, esta oración. What's your last name? What's your last name again? One more time. What's your last name again? What's your last name again? Hey, you got it. Ya casi. What's your last name again? What's your last name again? Again? Excellent. Yes, you got it. You can do it. Very good. It's Sigüenza. Okay. Thank you so much. You did it very good. Now, let's continue with this part. It says listening practice and it says popular names in the U.S. Let's listen. Page 2, Exercise 2, Snapshot. Popular names in the U.S. for both males and females. Listen and practice. Taylor. Jordan. Casey. Jamie. Riley. Jesse. Hayden. Peyton. Quinn. Rory. Okay, so those are the popular names in the U.S. What are male popular names in El Salvador for males? Males. Masculinos. Uh-huh. Which are some popular male names in El Salvador? One. Juan. José. Carlos. Another popular male name in El Salvador? Manuel. Uh-huh. Another? Alejandro. Okay. Oscar. Luis. Oscar, yes. Luis. Juan. Yes. Now, what about females? Popular female names in El Salvador? Maria. Alejandra. Maria. Of course, Alejandra. Juana. Okay. Good. Okay, so those quite a little different, but yes. All right, then we have here another topic, which are possessive. So, let's see. Creo que pueden ver un poquito más grande. Okay. Let's listen, and then I'm going to explain. Page 3, Exercise 3, Grammar Focus. My, your, his, her. What's your name? My name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. What's equals what is? Okay, now this is about possessives. So those are possessive pronouns. So it says my, your, his, and her. Esos son possessives. So my es cuando me refiero a algo que es mío, que me pertenece, ¿verdad? Y cuando estamos presentándonos, so you say my name is. Para dar personal, información personal, so you say, my telephone number is, my email address is, etc. Okay? Now, your es el possessive para decir que algo es tuyo, que algo te pertenece a ti. Okay? Por ejemplo, yo quiero decir, tu nombre es
Marvin. So I say, your name is Marvin, correct? Ajá, tu nombre es Marvin, ¿correcto? So your name is Marvin, correct? So el posesivo es your. Esto es diferente a un pronombre personal. Esto es para cuando queremos decir que algo nos pertenece. Luego tenemos el possessive his, que es como decir el su de él, de alguien masculino. Por ejemplo, yo podría decir una oración. Vamos a hacerlo aquí. Bueno, para que ponérselos como ejemplo. Ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, está bien. Okay, so for example, here you see. No, wait, okay, aquí esos son los possessive pronouns que estábamos viendo anteriormente. La diferencia es, okay, I have a brother. His name is Frank. Si lo queremos interpretar al español, estoy diciendo, yo tengo un hermano. Su nombre es Frank. I have a sister. Her name is Isela. Okay. So decimos, aquí dice su nombre es Frank y aquí su nombre es Isela. La diferencia es que su para lo masculino es his y su para alguien en femenino es her. Okay. Is this clear? Yes? No? Yes. Okay, so let's check what we have in the platform. Okay, here we have the video, but before watching the video, check attendance, okay? Faltaron cuatro entonces. So let me stop sharing. Remember, say present when you hear your names. So, Benjamín Antonio. No se unió Benjamín Antonio. Ben Henry. Sí, diga. Okay. Carla Patricia. Carlos Enrique. Presente. Dani Elías. Present. Thank you. Eric Sigfredo. Present. Thank you, Eric. Hamilton Arnoldo. Presente. Thank you. Héctor Manuel. Héctor Manuel. Presente. Thank you. José Alexander. José Alexander. No se conectó. José David. Presente. Thank you. Marlon Alberto. Marlon Alberto. No escucha. Yes, I can hear you now. Thank you. Marlon Omar. Presentation. Thank you. Oscar Alexander. Presente. Oscar Armando. Presente.
Samuel Osvaldo. Samuel Osvaldo. It's not here. Walter Antonio. Presente. Thank you. Okay, so hicieron falta cuatro. ¿Sabrán qué pasó con ellos? No. Apenas. Okay. A mí no me mencionó. Okay, bueno, si saben de sus compañeros, invítenos, ¿verdad? Que no pierdan clase, que hagan lo posible, porque otra cosa importante es que si como que el grupo no reúne el mínimo de participantes requerido, entonces los dejan en pausa o ya no pueden seguir hasta que tengan, no pueden abrir un grupo con menos de 17, me parece, así que tal vez a los compañeros que no falten a clases o pues si no les va a costar más adelante. Marvin, you raise your hand. A mí no me mencionó. Marvin Arnold. Let's sí. See. Marvin Arnoldo Caballero de Paz. Sí. Ah, pues quizás alguien contestó por usted porque aquí le puse que está presente. Bueno. Ok, pero sí, ahí está. Gracias por chequear, Marvin. Bueno. Cuando estoy pasando lista, lo que tengo enfrente de mi pantalla es el cuadro de Excel donde tengo que ir poniendo si están o no están. Así es que no es como que ya levanté la mano, aquí estoy y que no me mira. No, no los miro. So you have to say present, ok. Now, let's see. Any questions? No questions. Sí, una pregunta. Este, como dice usted que tiene que haber un mínimo de 17 para que las clases continúen, eso dependiendo desde cuándo cuenta, porque hoy es la primera clase, ¿verdad? Sí, eso es al momento de finalizar. Entonces, cuando el módulo finaliza, si estas personas ya no se unieron o ya no se inscriben, y al siguiente módulo no están los 17 para escribir, entonces los dejan esperando hasta que se junten la cantidad mínima. Entonces, espero que los compañeros quieran seguir. Y otra cosa por la que es importante que si ya se inscribieron, terminen el módulo. ¿Por qué? Porque acuérdense que este es un programa en el cual ustedes están pagando, ¿verdad? Es una beca. Entonces, ¿qué sucede? Si usted no termina el curso, si usted lo abandona a medias, no solo perdió su beca y se le da a otra persona, sino que queda un récord de como una persona que abandona los cursos. Entonces, si de repente Hamilton se inscribió en inglés, pero dijo, ah, no, esto no es para mí, no puedo, etcétera, ya no voy a seguir y lo dejó a medias, pero después Hamilton vio, ay, aquí hay un curso de mecánica o hay un curso de hacer curtidos, yo quiero. Ahí está el récord de INSAFOR que dice Hamilton es una persona que deja los cursos tirados, démosle la oportunidad a otra persona. Entonces ya no son ustedes como optables a una beca. Entonces, por eso, ahorita ustedes ya se inscribieron en este programa, termínenlo. Como sea, traten de terminarlo. Y espero que sigan adelante en inglés y no se vayan a hacer curtidos o tamales, ¿verdad? Otro curso diferente. So, I hope that you continue in English, okay? So, but yes, es importante, aunque entonces nada más decirle a los compañeros, ¿verdad? Así como que si alguien es amigo de los compañeritos que faltan, decirle, mira, tienes que terminarlo, porque si de pronto quieres hacer otra cosa, ya no te van a dar beca, porque sí queda un récord con la gente de INSAFOR. Entonces, por eso es importante que terminen el módulo. Ya se inscribieron, trate de no faltar a clase y terminar su módulo, ir hasta el final, ¿ok? Questions? Okay, so we can continue and watch the video in the platform. So just let me get ready and start sharing my screen again.
And this is just like the first class, which is like, ya las demás clases ya no vamos a hablar tanto del curso ni de las lineamientos, ¿ok? Oh, oh. Okay, I see here. Here it is. Oh, let me share audio so that you can listen to the video. Hi, everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation, and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see if I want to talk about the pronoun I, and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Any question? Is the video clear? Or you need more examples? No questions, no comments? Mm-hmm. Okay. It's okay. So, mm-hmm. Hey, be afraid to say that you need. We can do it. Si necesitan más ejemplos, si necesitan que se vuelva a explicar, háganlo saber. No se queden con él. Okay, so now that you understand how to use these possessives, we are going to do this exercise, and you have one similar in your material now. I can make this bigger for you, I guess. Let's see. Yes. Okay, now, here you have a conversation in which we need to use the missing possessives. We have my, your, his, or her. Look at the picture. This is Nicole, and this is Antonio, and they are talking. Now, what are we going to do here is to complete using the possessive that we have here according to the pic. Tenemos que ver el dibujito y ahorita pues voy a dejar de compartir para explicarles algo. Aquí está la presentación que les hice el PowerPoint. Y esta es la diapositiva que estamos viendo. Le hacen clic ahí donde estaba la pantallita para verlo más grande. Y
Ahí ustedes pueden modificar cómo. En su barra de herramientas hay una que dice Annotate. ¿Pueden ver dónde dice Annotate? Hay un lapicito. O anotar, me imagino, o anotaciones. Ahí está una que es una T y dice Text. Si yo selecciono esa T que dice Text, puedo seleccionar la T y me pongo acá, donde dice Hi, y aquí lo puedo ir modificando más pequeño. Y no sé si están viendo lo que estoy haciendo. Y ahí, pues ya puedo escribir. Entonces aquí, ¿qué me completa aquí? Empecé. Hello, what's your name? Entonces él contesta, hi. ¿Qué necesito poner ahí? My hair. My. Ok. Entonces ya escribí my. Hello, what's your name? Hi, my name is Antonio. Ok. Eso es nada más para que vean cómo pueden escribir en la pantalla del PowerPoint. Y voy a dejar de compartir para mostrarles desde el PDF. Aquí está el manual. Este es el manual que ustedes descargaron, ¿verdad? Si se fijan, aquí está el ejercicio, pero no tenemos práctica. Pero bueno, si en caso la tuviéramos y hay algunos ejercicios aquí para practicar, están similares. Si por ejemplo fuera el listening, aquí igual podemos escribir think of three people, etc. Y le damos aquí en la T para poder escribir Miss Lee. This is, no, ok, soy yo, Flor. So, and you right here. Solo seleccionando la T y ya pueden escribir aquí en el en su material también del PDF que bajaron. Es solo para que pues vean que sí se puede hacer como una clase normal, como que podemos escribir en los cuadernitos, etc. Ok, now, we're going to work in groups. Van a trabajar en grupo. As, vamos a hacer otra, voy a compartir. Ok, so you need to use the possessives in these two conversations, right? Tienen que usar los possessive my, your, his o her. Recuerden lo que acabamos de explicar y completar las dos conversaciones. Conversación 1 y hay que ver los dibujitos para ver más o menos qué es lo que vamos a poner. Si vamos a poner my, your, his o her y seguir la conversación. Cuando yo los ponga en grupo, alguien puede compartir. Cualquiera puede compartir su pantalla para que los demás puedan ver. ¿Cómo se comparte pantalla? Solo se van donde dice Share Screen. Hay una flechita así para arriba y un botoncito verde. Ese es para que usted comparta pantalla y todos los demás puedan ver su pantalla y lo que está trabajando. Y ahí pueden empezar a modificar. No sé si, bueno, ahorita lo voy a poner en grupo. Recuérdense que le va a salir un mensajito y ustedes le ponen join o unirse y le dan clic. Trabajan en el ejercicio en grupo. Pueden decir, ok, sí, aquí es esto por esto y esta razón. No es que uno en el grupo va a hacer todo el trabajo. Y si de repente es como que fíjate que no le entendí, pero me dio pena preguntar, pero ahorita que no está aquí, decime cómo fue que dijo, ¿verdad? Etcétera, pero yo también me meto a los grupos a ver que si estén trabajando, ok, solo no puedo estar en todos a la vez, y si de repente en algún grupo necesitan ayuda, ahí hay un botoncito que dice ask for help, o pedir ayuda, y aunque yo esté en otro grupo, me puedo mover a donde usted está y necesita ayuda, ok, así es que vamos a unirnos a los breakout rooms, esta es nuestra primera práctica, después ya van a ser expertos, ahí dan clic por unirse y cuando el tiempo se termine, acuérdense, les va a salir un mensajito, les da 60 segundos para que terminen lo que están haciendo y automáticamente los trae de regreso. So no worries. Who's going to share?
Oh, you don't have the material yet? Alguien que está en computadora, a veces es más fácil compartir desde una computadora. Voy a ver si puedo compartir ahorita yo. Ok, Daniel. Le dice pantalla, va, ahí le doy. Ajá, donde dice share, usted tiene que buscar, ahí le aparecen las ventanitas de lo que tiene en su escritorio. Ya descargó la presentación, el PowerPoint. Sí, ya estuvo. Ah, bueno, entonces selecciona ese y le da share o compartir y ahí pues vamos a ver. El documento le pongo. Ya lo tiene abierto. ¿Quiero ver? El que les mandé al grupo, que dice PowerPoint. Ya regreso, ya me llamaron. Hi. Hi, teacher. Can you, necesitan ayuda, me apareció el mensajito, Marlon. Sí, es que no mucho entendí, así que... Marlon, ¿ustedes están desde la computadora o en su celular? Celular. Estoy en la computadora. Ok. En la computadora, Josué, usted descargó el documento que les mandé, uno que dice PowerPoint. Sí. Ya lo descargó, lo tiene abierto en su computadora. Sí, está abierto. Cuando usted le da share screen o compartir pantalla, le aparecen las ventanitas de lo que usted tiene abierto. Ahí selecciona la PowerPoint, la presentación que les mandé, y le da a compartir. Selecciónala y le da a compartir. ¿Pudo, Josué? ¿La ve? No, no pude. No pude. No. Okay. Bueno, le voy a compartir yo para que le tomen un screenshot o una fotito y ahí pueden copiarlo luego en el cuaderno. No. Aquí les estoy compartiendo y Marlon me decía que no entendía el ejercicio o la explicación de lo que dice Grammar Focus. Al ejercicio no lo entendí, la explicación pues poco la entendí también. Ok, vaya, esto, ay, otro me está pidiendo ayuda en el room. Vaya, voy. Entonces, este es el ejercicio. Tómenle fotito para que lo puedan hacer. Le pueden tomar una foto con el celular o un screenshot. Y luego, completar la conversación usando my. Si estoy hablando de mí, mi nombre es, entonces uso my. Si digo tu nombre o pregunto cuál es tu nombre, posesivo que voy a poner es your, como está ahí. Hello, what's your name? Y él contesta hi. My name is Antonio. Y luego Antonio le pregunta, what's, ¿qué necesito aquí? What's your name? Your name, ajá. Antonio le devuelve la pregunta a ella. Están hablando ellos dos, Antonio y Nicole. Y ella le dice, name is Nicole. ¿Qué falta al principio ahí? My name is Nicole. Ahora... ya completaron la 1, en la 2 son estas, Nicole le pregunta de los que están allá. Entonces ahí Nicole nos va
a preguntar le pregunta a Antonio, pero le pregunta sobre las personas que están ahí atrás. Acuérdense que el his es su de él y her cuando sea su de ella, ¿verdad? Y así okay. Tienen que completar. Ahora que ya tienen el screenshot o la fotito del ejercicio, me voy a mover porque en otro room me están hablando. Ahí. Terminar de llenar, va. Eso no lo han encontrado, esa lámina, ese slice. Ok. Tiene WhatsApp en su computadora. Yo uso, yo en el celular estoy. En el celular. Oh, en el celular mandé dos documentos. Primero sí. Mandé, ya les digo, el que dice PowerPoint, ahí está la diapositiva que está usando. Tienen que abrir. Luego, cuando comparten pantalla, tienen que seleccionar lo que quiere compartir. En este caso sería la presentación, el PowerPoint que les mandé. Sería donde dice manual educativo, no, donde dice el primero o el segundo. Que dice Basic One PPTX. Ajá. Sí, aquí me dice crear una cuenta, me dice, pero no. No, debe de ser, o a lo mejor usted no tiene para el micro, la cosita para leer, Pablo, quizás. Más, ahorita, me imagino que sí. Marlon, ahorita lo estoy viendo yo aquí ahorita. Okay. Aquí está, pero permíteme. Vaya, llega a la conversación que ella dijo que tendríamos que. O sea, entonces solo compartirla. Ya, entonces. Ábralo y dele compartir. Cuando usted le da compartir, le salen varios cuadritos y ahí escoge usted lo que quiere compartir. Tiene que hacer clic o tocar donde está la presentación. Cita esa, el slide. Permítame. Tranquilo. Así primero y ya después ya no nos va a costar. Sí, quiero llegar donde dice inglés principiante, módulo 1, pero ya no me da más para seguir. Vale, aquí está donde dice solo básico 1, solo lectura. Ahora voy a probar yo, voy a probar si puedo compartirlo, permita. Ok, Hamilton. No me permite. Estamos mal. Yo lo tengo aquí, pero no sé cómo compartirlo. Acaba la lámina 3 donde... Oye, andate que dice compartir. Share o compartir. Compartir y ahí te va a dar las opciones para que vayas a jalar el documento. Dije que aquí lo estoy viendo, pero no me da... Busque en los botoncitos donde esté el micrófono, la cámara, el chat. Ahí hay uno que dice compartir. Oh, aquí en la videoconferencia. La parte de abajo. A la parte de reacciones está. Bueno, aquí estoy viendo donde está la cámara, está la flechita así como. Ah, la flechita que es para arriba. Esa es para compartir. Tiene que tocarla. Permítame, si no me. Pero me sale otra hora donde dice tamaño, formato de fuente y todo lo demás. Ahí te sale Microsoft Drive, Microsoft SharePoint. Creo que ese sería. No. Y también te tira. Google Drive, Box, foto, documento, todo eso te tira cuando le das compartir. Ahí abajo te dice pantalla.
Pantalla tiene que ser. Está abajo de dirección del sitio web y arriba de cámara. Yo no lo puedo compartir porque creo que no tengo cuenta de eso en el teléfono. Por eso. Oh, ya lo podemos ver. Excelente. Solo sí, que se solo ve. En blanco. En blanco, ¿no? O sea. Permítame, ahí está. Igual en blanco también. Sí, quizás tiene que seleccionar el documentito, tocar el documento del PowerPoint. Permítame. O la slide y después compartir. Puede decir stop sharing, dejar compartir y vuelve a compartir para poder ver. Ah, okay. Pero ya, ya casi. Voy a ver cómo están en los demás rooms. El último. ¿Dónde va el control? Ahí abajo, tenés que cambiarle. Ubicate, no tiene que ser, no tiene que ser my, tiene que ser her. No, ajá, pero en la izquierda, ahí. En la izquierda. Este ahí. De ahí en la izquierda. Porque... me diálogo. Ajá. En el primer diálogo que tenés, la muchachita, la... Le hace la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Ajá. ¿Cuál es su nombre? ¿Nos escuchas? Hoy. Sí, te escucho, te escucho. Vaya, cambiarle ahí el diálogo izquierdo que tenés. En la ajá, última, bien. En la última, quitarle my y ponerle her, porque es ella. No, es que se están hablando entre ellos. Directamente, ajá, porque... Ajá, sí, es a ella. Están hablando entre ellos dos. Entonces, están hablando entre nombre? Ellos, no están hablando de alguien más. Ajá, exacto. Ah, so, they are correct. Okay. Ahora pueden practicar las conversaciones. Okay. Excelente. Okay. Ah, pues yo me había confundido entonces. Oh, but that's pero okay. Sí, está bien, está bien, está bien. Ahora practiquen las conversaciones. Tomen turnos así como lo habíamos hecho anteriormente. Practicar. Estoy listo, ¿qué más conmigo? Vaya, si querés, Dani, hagámoslo nosotros así, el primer diálogo. Ajá. What's your name? Yes. Ajá, él le devuelve la pregunta. What's your name? Y ella contesta. My name is Nicole. Excelente, Marlon. Ahora, Marlon, otro que preguntaba, recuérdense aquí en la conversación 2, mientras el compañero escribe ahí, siempre están Antonio y Nicole, pero parece que están preguntando los nombres de los que están ahí atrás. La primera dice what's y acá dice name. Y él responde name is Michael. Entonces le está preguntando por... el compañero que tiene atrás. Por el nombre de él, de Michael. Entonces, ahí usaríamos ¿qué? Usaríamos his o her. His, excelente, porque es el de él, se refiere a algo que le pertenece a él, que es su nombre de él. What's his name? Nice. Y él responde igual, his name is Michael. Su nombre es Michael. Ahora sí, ¿verdad, Marlo? Sí, ahí más o menos lo voy entendiendo. Vamos a seguir practicando, pero qué bueno que ya van agarrando. Incluso para compartir. At the beginning, it might be kind of difficult, but you're gonna get it. Oh, no, that was his name, que es Michael, tiene que ser his, H-I-S. What's his name? Me estás sacando del grupo de la conversación. Ajá, pero tenemos todavía tiempo, creo que tenemos unos segundos.
27. Quiero decir her name. ¿Qué sería también? Yes, his name is Michael. Y ahora le pregunta por. Por ella. Sería Harold. Her, ajá. Excelente. I know, you're almost there. Ya casi, ¿verdad? La primera, pero ya por lo menos logré ver que dos grupos ya estaban compartiendo pantalla y trabajando, pero hay uno que no supe cómo les fue. I know it's difficult, pero ya mañana espero que sean expertos en compartir pantalla y en modificar. So, ya, la primera cuesta, pero ya mañana ya saben cómo hacerlo. Así es que el primer día quizás es de ir conociendo la herramienta, conociendo cómo vamos a estar trabajando, ya mañana no le va a costar mayor cosa. Marlon, dígame. El problema nosotros, bueno, yo sí pude compartir lo que es pantalla, ¿verdad? Pero como que si me no tengo descargada la aplicación de PowerPoint, no me pudo abrir el enlace que me mandó usted, ¿verdad? Y el otro compañero sí pudo abrir el enlace, pero no pudo compartir pantalla, así que como dice usted, vamos a seguir practicando ya para mañana, ya está ready. Sí, es excelente. Entonces, bueno, a descargar, ¿verdad? Lo que hay que descargar para poder leer PDFs. Y igual, ¿verdad? Ya tienen ahí, ese por lo menos en la sección 1. Yo sé que hay gente que le gusta imprimirlo, ya lo pueden imprimir o lo pueden descargar. Si están trabajando en su computadora, descargarlo en la computadora para que tengan acceso más fácil al file. Dígame, Dani. Una pregunta con lo que usted mencionó al principio, con lo que respecta a lo que vamos a ir nosotros realizando en la plataforma que nos han compartido. ¿Eso hay un límite de fecha o, digamos, en cada clase nosotros debemos, o sea, cómo sería el proceso? Más que okay. todo para estar y no atrasarnos o no quedarnos o no adelantarnos tampoco. That's mire, adelantarse, sí se pueden adelantar y es bueno que se adelanten. De hecho, tienen que ir adelante. Pero sí hay una fecha límite, como usted dice, por ejemplo, ahora y mañana cubrimos la sección 1. Entonces, esto ya lo pueden ir trabajando y vamos y le dan clic al lapicito. Y entonces, ahí, digamos que hoy y mañana trabajamos esto. Ustedes ya tienen que tener terminados todos estos ejercicios del lapicito aquí. Ya el, ¿cuándo es? Mañana. Mañana ya tendrían que tener eso hecho. Y lo pueden hacer todo ahora si quieren, mejor, y quedan libres de eso. Y la fecha límite, por lo menos para tener todo completo, es el último día de clase. Porque ya el último día de clase se cierra módulo. Y ya se hace el total de sus notas, el total de su asistencia para ir viendo lo de su certificado, su diploma. Y aquí, por ejemplo, tienen el ejercicio y es una, usa los posesivos my, you, his o her para completar los espacios en blanco. Y tenemos, hello, what's your name? Es una conversación directa, ¿verdad? Y ella le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Hello, what's your name? Y, hi, name is Antonio. ¿Qué me le falta ahí? My. Okay, so we complete with my. Es el que falta ahí. My name is Antonio. Ahora, ella pregunta, what's her name? In a response, name is Nicole. So, I'm missing. ¿Qué necesito poner? Her name. Her. Her name is Nicole. Muy bien. Y en el 3, what's his name? Name is Michael. Mike. His. Es basically the same. Y le damos enviar. Y cuando le damos enviar, ahí nos sale el chequecito, todo está correcto. Y ya terminamos el ejercicio. ¿Ven? No es ni la gran cosa. Es súper fácil. Y si de repente nos equivocamos y nos sale una mala, podemos borrarla
volverla a hacer y volverlo a enviar, que nos salga bien y lleguemos al porcentaje que queremos. Otra cosa importante, a veces, por ejemplo, se me fue y le puse punto. Mire, malo. Porque había un punto de más. Se me fue un espacio, me la tomó mala. Entonces, a veces hay que poner atención a esos detalles. Y de repente ya me frustré, yo no miro, ya estoy cansada y digo, ¿por qué me sale malo el ejercicio? Entonces vengo, le tomo una foto y pido ayuda en el chat. Necesito ayuda en el ejercicio 1.4. ¿Ok? Díganos el ejercicio. I need help exercise 1.4. Pongan. Y si lo quieren poner en español, díganlo en español. Necesito ayuda en tal ejercicio. Tal me sale mala y ponga la fotito para saber y no andar buscando por toda la plataforma cuál es el ejercicio. Y ya pues ahí le vamos a decir, ah, es que mira, ahí le pusiste punto. Por eso te está saliendo mala, quítale el punto o hay un espacio, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Eso era con la plataforma y ya extendimos un poco la explicación. Any other question? Walter. Yes, Walter. Sí, tengo una consulta referente para poder preguntar a qué horario lo podemos hacer. A veces nosotros, en mi caso, a veces trabajo de noche. O sea, trabajo o puedo trabajar en el material de noche, ¿verdad? Pero una duda, ¿hasta qué horas le podemos escribir? Fíjense que yo, bueno, pueden escribir en el grupo y cualquiera que esté ahí les puede contestar. Y si yo estoy despierta, les puedo contestar también. No es que si escribió a medianoche, seguramente todos vamos a estar dormidos o tal vez sus compañeros de trabajo no. Pero yo les contesto en lo más que yo pueda. Normalmente estoy despierta hasta las 10 de la noche. Pueda que les conteste si necesitan ayuda con algún ejercicio. ¿Ya? Entonces, cualquiera les puede contestar en el chat. No es como que es un horario de oficina, ¿verdad? Usted puede escribir a la hora que quiera para pedir ayuda. Y si pues todavía estoy despierta, dice, me meto al grupo, veo el chat y les ayudo. So, no es como límite o un horario de oficina. Claro, tal vez si ya es muy noche y ya no veo el chat porque ya me dormí, al siguiente día nomás yo veo mi WhatsApp, yo empiezo a contestar los mensajes. Pero sí, no es como que si de repente a medianoche tuvo el problema, mándelo, usted escriba a medianoche, no importa. Tal vez no le conteste en el momento, sino que hasta el siguiente día, pero no es como que vamos a sacarlo del grupo porque escribe a medianoche. No. Se entiende. Any other question? Una pregunta. Sí, Marlon. Solamente vamos a hacer los ejercicios donde aparece la pista. ¿Perdón? ¿Los ejercicios? Ejercicios de lapicito. Sí, esos son los que son evaluados. Solamente eso. Sí, solo los que tienen el lapicito. Y ya si usted quiere poner algo en el foro, lo puede hacer. Por ejemplo, aquí, como ya tenemos que aquí, en este video, tenemos los possessives. Ya vimos el video de los possessives. My, you, his, her. Les comentaba que podemos añadir publicaciones. Solo hacer clic aquí. Añade una publicación. Y ya yo le pongo aquí. I have... yo tengo una perrita, I have a dog. Y como es femenina, aunque sea animalita, pero es una ella. Entonces yo digo, her name is Freya. Okay. I have a dog, este es el su, de me refiero a ella, ¿verdad? Algo de ella. O puedo poner, I have a, tengo un conejo. Y como es niño, I have a rabbit, es niño. His name is Paco. I have a rabbit. His name is Paco. De él, ¿verdad? Él es Paco, mi conejo varón. So, o puede hacerlo, por ejemplo, I have a girlfriend.
pueden poner de su novia ahí, si no se meten en problemas, ¿verdad? I have a girlfriend. Her name is, I don't know, Carla, etc. I have a girlfriend. Her name is Carla. Ok, y ahí ustedes le dan enviar. ¿Para qué nos sirve estas publicaciones de la discusión? Es solo para ver si ustedes han entendido el tema. ¿Ok? Si de repente yo veo que algo anda mal ahí, por ejemplo, dijo, I have a, no sé qué, I have a sister, his name is Lizette. Yo digo, oh, pero puso his, y si es Lizette, tenía que ser her. Her name is Lizette. Entonces, ahí entonces yo digo, vamos a hacer un refuerzo y ya yo lo tomo. No le voy a decir, mire, fulanito, ahí está mal lo que puso. No, solo lo vemos y es como que, ah, ok, vamos a hacer un refuerzo de esta parte. ¿Ok? Para eso no sirve. No es para señalar o decir, ay, la regaron aquí en la discusión, ¿verdad? No. Me sirve para saber si sí que entendieron qué es la idea, ¿verdad? Y eso no es evaluado. Eso es solo como diagnóstico. Los que sí tienen nota y si los tienen que hacer con un límite de tiempo, son los de lapicito. Y les repito, eso los pueden adelantar hasta donde ustedes gusten. Igual si de repente no entiendo este ejercicio, ¿qué tengo que poner ahí? Les damos las respuestas y luego explicamos en la clase las respuestas o el por qué. No es que solo tiene la sí, le doy copia y ya pasó, ¿verdad? ¿Y sabe algo? No, no sabe nada, pero ya llenó la plataforma. No. A veces se siente así como que me dio todas las respuestas, pero en la clase lo explicamos, ¿ok? ¿Hay alguna otra duda? No. Okay, muy bien. So, la primera clase es de resolvemos dudas, aprendemos a usar Zoom, aprendemos del material, vemos más o menos cómo funciona la clase. Ya mañana quizás va a estar un poco más de ejercicios, más diálogos, más oraciones, más práctica, porque ya no vamos a tener la misma introducción de ahora, ¿verdad? So, mañana va a ser un poco más extensa la práctica. Ok. Now, listen, you did this exercise and I'm going to show you the answers. It should be like this. Les debió haber quedado así. As you can see here, it says, aquí están hablando Nicole y Antonio. Entonces, es una conversación de tú a tú, ¿verdad? Entonces, es, what's your name? Antonio contesta, hi, my name is Antonio, as you see here. Y Antonio le regresa la pregunta a Nicole, ¿cuál es tu nombre? ¿Ok? Como es directo, ¿cuál es tu nombre, Nicole? Y ella dice, ah, my name is Nicole. Ahora, en la dos, aquí tenemos la respuesta. Entonces Nicole está hablando con Antonio, habla con Antonio, pero le pregunta, ¿y cuál es el nombre de él? So it's another person, right? Entonces ella pregunta, what's his name? What's his name? A lo que Antonio le responde, his name is Michael. Su nombre es Michael, de aquel muchacho, ¿verdad? His name is Michael. Y también quiere saber el de la chica. Aquí adelante vemos que Jennifer. Entonces le pregunta, and what's her name? Aquí pueden ver las respuestas, ¿verdad? Están algo chiquitas. Esto no lo puedo hacer más grande, desafortunadamente, pero ahí está. And what's her name? ¿Cuál es el nombre de ella? What's her name? A lo que él contesta, her name is Jennifer. Su nombre es Jennifer. ¿Ok? So, is this clear? ¿Quedó claro este? Sí. Ok. Y luego vamos a practicar con los demás porque también está el nuestro, de ellos, etcétera. Pero ahorita con eso, para no saturarnos. And very important, y vamos a ver este también, el abecedario. Porque si de repente quieren trabajar en un call center... Esto va a ser su pan de cada día, estar deletreando, vea. A veces parece fácil, but it's not that easy. So let's watch the video and then going to practice pronunciation for the alphabet. And let me get ready with the audio. Okay, here we go. Okay. Hi, everyone. In this class, we're going to learn
the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. On the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. My name is Joe. And we're going to spell it out. That's J-O-E. My last name is Science. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S-A-E-N-Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A L L I S O N. And record yourself on the following website, bookroo.com. After that, you should save it and share the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and your peers. Let me show you how that website works. If you go to this website, bookroo.com, I'm going to go ahead and put that on the new window here, a new tab. You will see the website. You should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone. You go ahead and say allow. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. You can listen to it. And after you do that, you can save. Click here to save. It's going to give you this link. And this is the link that you're going to copy.
And then you're going to share this link on our discussion forums. Do you have any question about that video? No questions? No. No. Okay, so remember that this is very important, the way that we pronounce the letters in the alphabet. Es muy importante y dice el movimiento de la boca porque algunas pueden sonar parecidas o iguales. Por ejemplo, si, let me show you a couple of examples here. So, if you pronounce this, how do you pronounce this? You said B, B, okay? Pero this is como en español también, B. Ponemos punto, junto a los labios, B, B. Y este sonido es diferente, B, B, B. Como que dijimos, yo te B, B, okay? B, B, B. B. Okay, suenan diferentes, ¿verdad? So, it's, depende, tenemos que poner, mover la boca correctamente para que nos funcione. B. And then B. Otra que puede sonar similar es la C. Okay, y esta. Okay, but it's different, el sonido es diferente. Here you say C. C. And this one is Z. Hace como un zumbidito. Z. 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 Okay. And then, estos dos, remember, is M. So you put your lips together. M. N. M. N. Okay. So, I'm going to play the recording. Voy a poner el audio y ustedes repitan en casa y pueden ir tomando notas de cómo suena para que no se les olvide. Comúnmente se olvida la Q, la R. So, you can write, for example, la R. Así como venía en los libritos que venden en el book, ¿verdad? Ahí se los escribí en el chat. So, you write a la par de la letrita cómo se escucha. R, R, porque a veces dicen R, no, it's R, R. So, let me play the audio and you can repeat at home y lo vamos a hacer en mute, porque si no se va a oír un solo desorden. Page 3, exercise 4, spelling names. Part A. Listen and practice. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Page 3, exercise 4. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M, N, O, P,
Q R S T U V W X Y Z. Okay, did you finish taking notes? ¿Tomaron nota o quieren escuchar otra vez? Finished? Did you take notes? Okay, so I hope that you did. Espero que hayan tomado notas. Mañana vamos a practicar spelling, okay? So, and here we have a sample conversation. Try to follow it. Vamos a tratar de seguir la conversación y repitiendo en casa siempre con los micrófonos off. Page 3, Exercise 4, Part B, Class Activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S? A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Okay, so for tomorrow, we're going to be practicing spelling. Mañana esperaría, bueno, que pues le den una repasadita al alfabet, repasen el alfabeto antes de la clase. Puede ser, I know that you're tired, está que están cansaditos y a lo mejor ya quieren irse a tomar el cafecito. So, yes, thank you so much for joining. And see you tomorrow, same time, a la misma hora. Abro 5 minutos antes la meeting para que puedan conectarse antes, si se puede, necesitan arreglar algo. Y es el mismo enlace va a ser todo el módulo, no es un enlace para cada meeting, es el mismo. Así como entraron hoy, con ese mismo entran a las clases que nos hagan falta. Okay, so thank you for joining. I hope that you have a wonderful rest and see you tomorrow. See you tomorrow. See you. Tomorrow. Bye. Bye-bye. Take care. Bye-bye.